Aujourd'hui, on est pas pour la fête. Bon, à demain. Hein. Ciao les mecs. Prof. Et massage, récupération, bye bye. Allez, merci. Hein. Oye, Julio, estaba pensando, ¿no? Si nosotros hubiéramos querido perder ese partido, no nos iba tan mal. Oh, seguro que sí, ¿eh? Fue todo un desastre. Oye, el desastre que hice yo, me pusieron a marcar 7S, ese man no metió más goles porque Dios es grande. Você no está acostumbrado a marcar, eso es todo. Sí, pero Julio, yo digo, si un técnico le pone a uno una tarea, uno tiene que poder hacerla. Oye, si uno es un jugador profesional, como sea, pero hay que poder hacerla. Mira, yo creo que van a llegar buenos tiempos muy pronto para todos. Pero, ¿cuándo? Oye, cuando yo me vine para acá, yo pensé que esta vaina iba a ser una maravilla. Y no, dando de estrellón en estrellón. Mira, para los europeos lo más importante es la practicidad. Acá el juego bonito tiene que ponerse el juego eficiente. Sí, sí, como digo yo, hay que ser superhéroe. Subir, bajar, defender, armar, meter goles. Tú te descuidas y te pones hasta recoger bola. Seguro, pero mira, es una muy buena experiencia. Ay, sí, hombre, ¿para qué? Es que, mira, yo puedo estar así triste y lo que tú quieras, pero esta vaina me convirtió en un reto personal. Si el técnico quiere que yo defienda, va a aprender a defender, loco. Y si el técnico quiere que yo sea más rápido, me va a volver un velocista. Pero eso pone la firma, ¿oíste? Oye, pero no me vas a quitar el puesto, ¿eh? Buenas. ¿Qué hubo? Hola, querida, ¿cómo está? Bien, ¿y Freddy? Le tocó quedarse porque el presidente del equipo le dijo que fuera a la oficina apenas terminara el entrenamiento. ¿Y se demora? Pues yo supongo que sí, iba todo nervioso. Normalmente el señor siempre lo manda a llamar a unos para regañarlo. Miguel, haceme un favorcito. Dime. Cuando llegue Freddy o si llama, le decís que fui para los cumpleaños de un amigo del colegio, que no me demoro. ¡Chao! Que le vaya bien. Vea, una pregunta. Diga. ¿Usted sabe para qué me habrá puesto cita el doctor Moya? ¿Vea usted qué hizo? No, yo nada, ¿cómo me lo ocurre? Pero como uno aquí nunca sabe, quién sabe si le habrán dicho alguna queja o algo de uno. Ahí sí le va a tocar que averigüe usted porque yo no sé nada, Freddy. Ah, ya llegó. Venga a ver. Esta vida mía se parece una película esa europea más enredada, ¿no es cierto? Primero, conozco a mi papá ya grande. Si aparece de la nada, pues, ahí me sorprende. Me enredo con una muchacha que resulta siendo mi hermana. Después, Leticia, la fisioterapeuta, termina casada, la termina embarazando. Entonces, el gran amor de mi vida, que es Magnolia, al enterarse de todo este bororo, se cambia para el otro lado del mundo, se va. Me deja solo. De ahí salen como tres telenovelas, René. Pero... tranquilo, hombre, hay que ponerle el pecho a la brisa y echar para adelante, hombre, ¿qué más se puede hacer? Oye, así va a ser, así lo voy a hacer, yo voy para adelante, profe. Lo que sí siento es que esto es como una indicación que me dice, hombre, René, tienes que hacer un giro en tu vida, ¿no es cierto? ¿A qué te referís? ¿A la relación con la mamá de tu hijo? No, no, yo tengo claro qué es lo que voy a hacer con ella y con el bebé también. Lo que yo digo es como a nivel profesional, sí, por la carrera mía como futbolista. ¿Cómo así? Pues, profe, ¿usted cómo la ve? Sí, yo me postulo para jugar en la delantera del equipo. ¿Como nervioso? Bueno, sinceramente sí, un poquito. Entonces siéntese, porque lo que le voy a decir lo va a dejar con tembladera. ¿Pero qué se trata? ¿Qué pasó? ¿Algo? Bueno, se la va a soltar así de una vez. Usted no juega a la Copa con Carlos Jiménez de Quesada con nosotros. ¿Pero cómo así, doctor? Si yo he estado juicioso entrenando, he llegado a puntuar todos los días, haciendo todo lo que el técnico dice. No, ¿cómo me usted no juega más con el Expreso Rojo. ¿Pero por qué, hombre? Porque se va para la Selección Colombia. ¿Qué? Sí, señor. ¿Me está hablando en serio, doctor? Sí, señor, así como lo oye. ¿De verdad? Ajá, felicitaciones. Logré que lo convocaran oficialmente para la selección. Pero tú, muchísimas gracias. Tú no sabes lo que esto significa para mí, hombre. Esta es la carta de citación para que usted se presente. Mire, ¿ah? Tiene que presentar en el sitio de concentración. Hombre, muchísimas gracias. Pero no la vaya a embarrar. No, ¿cómo le ocurre, doctor? Vea, si este es el sueño que yo siempre he tenido. Bueno. Hombre, muchísimas gracias nuevamente, doctor. Gracias, felicitaciones. Gracias nuevamente, doctor. ¿Después hace su examen en médico? Vaya. ¿Y al fin para qué lo necesita el doctor Moya? Ah, Beatricita, vea, la mejor noticia de mi vida, voy a jugar con la Selección Colombia, ¿puedes creer? Ay, Freddy. Pero felicítame. A ver, lo felicito. La verdad. ¿Vos me estás hablando en serio, René? Claro, profe, en serio. Es que siento que como arquero ya llegué al punto, pues, que yo quería, ¿no?
Y como futbolista sí pienso que puedo dar más todavía jugando en la delantera, marcando goles. ¿Sabes qué, hombre? Escuchándote hablar así, siento que cometí un error gravísimo dejándote jugar como delantero ese partido de beneficencia. ¿Esto qué es? ¿Otra película más de tu vida o qué? No, profe, acuérdese en Wembley. Acuérdese en Wembley que yo tuve una discusión con Carlos Valderrama porque me estaba saliendo del arco. Es que ese impulso yo lo tengo hace rato, profe. Lo único que quiero es concretarlo y ojalá aquí en el equipo, deme la oportunidad. No, yo no te voy a hacer ese malo, hombre. ¿Y sabes por qué? Primero, porque vos estás atravesando en este momento por una depresión anímica, cierto, emocional, que no te deja tener un sano criterio. Por lo tanto, vos no estás en condiciones de tomar decisiones tan radicales para tu vida. Profe, precisamente es que la vida me está planteando esto, ¿sí? Me está diciendo, vea, René, escoja una opción. Es así. ¿Sabes qué, hombre, René? Uno tiene que esperar que amaine la tempestad, que el panorama se aclare, y ahí sí tomar el camino correcto, ¿cierto? Y segundo, ¿sabes por qué? Porque me parece un error garrafal que vos decidas cambiar tu carrera tan exitosa de portero por ser un delantero más del montón, hombre. No, profe. ¿Cómo así? Ahí sí lo veo mal, pues. Harta confianza me tienen las habilidades que tengo yo. No, René, es que uno tiene que hacer lo que mejor sabe hacer. Y vos sos el mejor portero que tiene Colombia. Por algo estás en la selección. No, sí, profe, yo le agradezco, de verdad le agradezco, pero... Hombre, yo siento que yo tengo que tomar esta opción de jugar en la delantera para demostrarle que estoy hecho también. Hombre, ¿y vos crees que de la noche a la mañana vos podés competir un puesto en la delantera con Trelles, con Galeano, con Jimmy Arango? Pues yo no sé, pero querer es poder, ¿no es cierto? Vos podés decir lo que vos querás, René, pero por el aprecio que yo te tengo a vos, no me voy a prestar ni te voy a apoyar en la mayor locura que se te ha ocurrido a vos como futbolista. Profe. Los hombres que han hecho grandes cambios en la vida les han dicho como locos. No sé, a mí cómo me decían, el loco, ¿cómo me dicen todavía? Es loco porque me salgo de la cancha, luego porque usted me dio la oportunidad, empecé a cobrar penaltis, a tiro libres, a marcar goles. Hombre, usted no sabe lo que yo siento estar jugando allá y marcar, profe, marcar un gol. Cuando vos te acostumbres al nuevo puesto, ya no vas a sentir todo esto que vos decís que sientes. Y ahí sí te vas a arrepentir de la decisión que tomaste cambiando tu profesión, tu carrera de portero. Bueno, en todo caso, profe, el que asume el riesgo soy yo, ¿no es cierto? Ah, hombre, lo siento mucho, René, pero yo no te puedo apoyar en esto. Yo no te puedo dar esa oportunidad. Primero, porque me parece que no es lo más conveniente ni para vos, ni para el club, y mucho menos para la selección. Bueno, en todo caso, pues le agradezco mucho su sinceridad y todo el asunto. Si usted no me da la oportunidad de hacer goles aquí en el equipo, pues yo voy a tener que buscarla en otro lado, ¿no es cierto? Por ahí un equipo en Bogotá me está ofreciendo jugar en la delantera del próximo torneo, entonces pueda considerarlo. Venga acá, necesito comentarles una cosa. Hermano, nada, pues quería agradecerle por no haber contado nada, ¿sí me entiende? Pues de la marranada que le hice, usted sabe que donde los medios den cuenta de esto, se me acaba la carrerita, ¿sí? Pana, no se preocupe, que usted sabe que yo no soy sapo ni soy chismoso. De todas formas, pana, usted tenía todos los motivos para desquitarse después de lo que le hice y aún así no lo hizo antes con más razón, muchas gracias, primo. Ve, Quiñones, dime el consejo que te voy a dar. Vos, buen jugador, dedícate a entrenar, juicioso, pana. No olvides eso, yo. ¿Todo bien, yo? Todo bien, viejo Fausto. ¿O si no? Sí, señor. Vea, amigo. Vaya. En nombre del equipo de los Motilones, quiero darle las gracias y quiero que sus compañeros le den un aplauso de despedida, porque a partir del momento es parte de la plantilla del Ciclón. Gracias, gracias. Fausto. De todo corazón le deseo mucha suerte, yo. Ojalá le vaya muy bien por allá y con toda, papi. Ah, no, todo bien, Quiñones, y hey, no olvide el consejo que le di. No, pero yo también estoy muy agradecido y no aprendí mucho, mucha experiencia. Y bueno, pero hey, muchachos, no van a llorar todavía, pues, que yo todavía no tengo el contrato firmado. ¿Qué? ¿Lo van a despedir? ¡No, pues! No, Carmencita, pero esto así sí está muy aburridor. No me voy a poder hablar con mis amigas. A usted lo que menos le preocupa es no poder hablar con sus amigas, porque con ellas se ve todos los días en el colegio. A usted lo que le preocupa es no poder hablar con ese muchacho Faustino. Ah, pues sí. Pero es que ese pobre debe estar desesperado. Marque y marque el número, viejo. Yo no sé mi papá qué es lo que está pensando. Ay, pues dígale a su papá que por qué fue a cambiar el número. Carmencita, dígame una cosa.
¿En serio? ¿Usted no sabe el número nuevo? Mi papá no se lo dio. Ay, con lo caída que estoy con su papá. Primero le da el número a su merced. Es que mi papá pareciera que quisiera aislarme de todo el planeta. Comenzando que solo tengo permiso de ir de la casa al colegio y del colegio a la casa, ahora sin teléfono. Lo que falta es que se inspire y me inscriba por allá como en un convento. Ay, mamacita, por favor, cállese la boca, ¿sí? No le dé ideas, que con lo bravo que está, segurito que vaya a hacer lo que no queremos que haga. Muy bonita la sede, doctor. Y sobre todo muy central. Lo felicito, doctor Monsalve. Pues me alegro que le guste, profesor. De todas maneras, a nosotros sí nos dio mucho guayabo pues venirnos de la sede campestre, pero los tiempos cambian y nos tocó venirnos para acá, para la ciudad. Está muy bien. Pero bueno, siga. Qué pena. Abrinos, Castro, ahí. Permiso, hombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué ha pensado de lo que le conté de René? Ah, no, pues me parece que definitivamente se enloqueció. Va a tocar recordar que él tiene un contrato con nosotros y que no puede hacer lo que se le dé la gana. Eso hay que manejarlo con calma, doctor, porque René tiene contratos a final de año. Y él está en todo su derecho de renovarlo o de irse al equipo que él quiera. A ver, ¿usted va a dejarlo ir así de fácil? A ver, doctor, no podemos retenerlo en contra de su voluntad, ¿cierto? René quiere ahora ser delantero y la verdad, yo en el equipo tengo muy buenos atacantes. René a mí solo me interesa como arquero. No, pues la verdad me sorprende que tome la noticia pues así con tanta tranquilidad, porque la verdad, a mí sí me cayó como un balde de agua fría. Pues a mí también, doctor, la verdad. ¿Y sabe qué pienso? Me parece esa decisión de él un completo disparate, un disparate de aquí a la luna. Entonces, ¿por qué no habla con él y trata de convencerlo? Créame que ya lo intenté, doctor. Es más, voy a tratar de hacerlo nuevamente. Esta noche viajamos a Bogotá a jugar la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada. Voy a tratar de convencerlo de que no vaya a cambiar de equipo, pero usted sabe cómo es. No, sí, pero bueno, pues hacer el intento vale la pena porque René es un patrimonio del equipo y no podemos dejarlo ir así como así. Pero bueno, hablemos de cosas más amables. Venga, le muestro la sede para que la conozca. Ok, muchas gracias. Buenas, ¿qué tal? Venga. Mucha alegría, alegría como siempre, porque una convocatoria es eso, alegría por uno como jugador. Entonces, nada, un torneo corto que vamos a jugar, pero que nosotros necesitamos como selección, porque nos reunimos, tenemos fogueo. Entonces, contento, alegre. Pide un saludo para toda su gente. Saluda a la gente que está viendo el programa. Pide Valderrama, todo bien, todo bien. Bien, pues estas son las declaraciones de Carlos, el pibe Valderrama, en su arribo al aeropuerto internacional El Dorado. Cabe destacar, como siempre, el profesionalismo del pibe, quien es el único futbolista que juega en Europa y el primero en llegar a la concentración de la selección. El pibe Valderrama, todo bien, todo bien. Con salsa de aquí, con mucho maní, con salsa de aquí. Buenas. Pero miren quién llegó, mi gente. Uy, no, Freddy, usted sí está muy de mala. Hasta la rumba de su propia casa se la pierden. Ey, ¿quiénes son estos? Estos son mis compañeros del colegio, muchachos. Les presento a Freddy. Súbale el volumen de la música, me hace el favor. Me tiene muy preocupado lo de René, Hernán. Yo, pa, ¿qué le echas cabeza a eso? Vos sabes cómo es René, él va a terminar haciendo lo que le dé la gana. Yo necesito que vos, ahorita que estemos en Bogotá, me ayudes a convencerlo, para sacarle la idea esa que tiene en la cabeza de ser delantero, hombre, que eso no tiene sentido. Pues, Pacho, yo le voy a buscar el lado, pero pa' cabeciduras y terco, los jugadores de fútbol y René, René es más terco que una mula. A mí lo que me tiene preocupado es otra cosa. ¿Qué, hombre? Pues, ¿quién va a ser el 10 de la selección, Pacho? ¿Cómo que quién va a ser? Carlos, como siempre, ¿por qué? Carlos, Pacho. Alexis está volando, Alexis tiene más ritmo que Carlos. Vos lo ves jugar todos los días. Además, a Carlos no le están poniendo ni a jugar partidos completos, Pacho. No sé, hombre. Yo con Alexis me iría a ojo cerrado, Pacho. Pensalo y vinieras. ¿Qué hubo, tía? Ah. Tía, venga, que necesito hablar con usted. Me dijeron que iba a pasar. ¿Cómo le va, René? Bien, muy bien. ¿Por qué está así brava? No estire trompa. ¿Dónde está mi abuela entonces? Pues yo hablo primero con ella. Se fue para la droguería. Pero menos mal, porque ya no lo quiere ver a usted. Ven, ¿y ustedes por qué es que están bravos conmigo?
¿Qué es lo que pasa? Ay, no se haga, René. Nosotras estábamos muy sentidas cuando nos enteramos con las que usted salió. ¿Cómo así que con las que salí? ¿Cuáles? Ahora se hace. Ay, René, nosotras esperábamos más de usted. ¿Cómo así? ¿Cómo así que usted embarazó para ver otra vieja y aparte de todo terminó con Magnolia? Ay, tía, hombre, las cosas se dieron así, pero no de esa manera. O sea, sí en ese orden, póngame cuidado, pero no con esa intención que usted está diciendo. Ah, o sea, que sí es verdad que usted embarazó para ver otra vieja, René. Tía. Sí, eso es cierto. Pero créame, hombre, tía, que yo no hice eso para terminar con Magnolia. Eso no es así. ¡Ah, qué belleza! Justificando lo que no tiene justificación, ¿cierto? Ahí están pintados. Claro, por estar vagabundeando, ¿cierto? ¡Qué belleza terminar con Magnolia! ¡Ella es una muy buena mujer! Tía, yo sé, hombre, y a mí es el que más me duele esta situación, créame. Sí, claro. Y pensar que nosotras fuimos por allá, dizque a celebrar, que usted se iba a comprometer con ella, y yo le creí, René. Yo pensé que usted tenía buenas intenciones con esa pelada. Tía, yo tengo las mejores intenciones. Sí. No, es que póngame cuidado, usted está muy equivocada porque las cosas no son como usted está diciendo. No, no, qué belleza, ¿cierto? Ahí está pintado usted, René. Nosotras le enseñamos valores en la casa, qué tristeza, ¿cierto? Pero no, claro, es que salió igualitico al papá, igualito al Juan Alberto ese, ¿cierto? Tía, no, no. Mire, lo que se hereda no se hurta, René. Usted está equivocada. Ya, no me hable, que yo mira a usted. Está muy equivocada. Sin verlo, estás igualito, loco. Hombre, gracias, hombre. Pero con más billetes cada vez que te veo. Pues, ahí en la construcción te está dando bueno, ¿ah? ¿Para qué te digo que no? La construcción es el negocio, es el que está dando la plata. Oh, sí, oye, yo, Javi, por eso es que yo te llamé de Francia, hombre. Oh, para saludarte primero que todo, pero que tengo un billetico por ahí que me gustaría invertir, ponerlo a rendir. ¿Y quién más que el millonario del colegio para que me colabore con eso? Eso era antes, ahora el millonario eres tú. ¿O me va a decir acaso que no te están dando buen billete allá en Montpellier? Ah, hombre, loco, lo que pasa es que yo sigo siendo el mismo. En el fondo, el mismo pelado de pescadito. Pero tú siempre has tenido billetes, entonces tú sabes cómo manejarlo. Entonces yo necesito que me den unos consejos para ver cómo hacemos la inversión. Claro que sí, súbete. Te voy a llevar a que conozca un par de construcciones que tenemos ahí del carajo. La que te guste, la puedes invertir ahí de una vez. Pero ahora no, yo, Javi. Ay, estoy cansado, ¿no? Tronco de viaje largo. Se me borró la raya y todo. Tengo que ya pintármela, loco. ¿Mañana? Malo para mañana, si quieres tempranito hacemos eso. Uy, me parece mañana. ¡Súbete! Listo. Oh, ¿cómo te parece esta nave, Oh, está buena. Oye, ¿qué has sabido de Hacienda Aguilar y esa gente? El flojo ese. No, mi, yo hace rato que no hablo con ese man. No, mami, ¿a qué se ve la fiesta, güey? Mi amor, imagínate que estábamos celebrando en la casa de Lucho los cumpleaños que te presenté ahorita. Y los papás se le dedicaron, entonces yo le dije, pues vamos para mi apartamento que ya no hay problema. ¿Cierto que no? Y ve, y los vecinos no se han alegrado por lo de la música, porque aquí son bien delicados con el sonido. Mi amor, pues estamos de día y estamos en nuestro apartamento. Si se van a molestar, pues problema de ellos. Freddy, usted no está enojado conmigo, ¿cierto? Por traerme la rumba que hay aquí, ¿no? ¿Cómo me le ocurre, mami? Vea, yo lo que estoy es más contento. Yo después de la noticia que me dieron hoy, no hay nada que me dañe este día. ¿Qué noticia? Voy a jugar la Copa Gonzalo Jiménez de Quesada, pero con la Selección Colombia. Pero eso Maturana me convocó, mami. Ay, mi amor, qué felicidad. Felicitaciones, Freddy. Pero tú no sabes lo contento que estoy yo. Ay, qué bien, mi amor. Entonces vamos a celebrar que estos pelados están que se mueren por conocerlo. Ay, no, mami, yo prefiero que mueran entonces otro día. Sí, lo que pasa es que mañana tengo que irme a lo de la concentración y no puedo llegar trasnochado. Entonces, vení, te los presento como deben ser. Ahí hay muchos que son hinchas del Expreso Rojo, mi amor. Y ahora que sepa que usted va a jugar en la selección, ya me imagino el alboroto que va a armar esa gente. Bacano, pero yo prefiero que no, mami, sí. Usted me entendió lo que le dije, ¿no? Vea, yo voy un momentico, pues lo saludo, nos estamos ahí un ratico chévere y todo, pero yo necesito que la fiesta acabe temprano para descansar. Claro, mi amor, claro. Yo ahorita los despacho de una. Ay, ¿qué te pasó con él? Bueno, pero que parezca fiesta. Oye, Carmesa, ¿para dónde va como tan de afán? Ay, después le cuento. Hombre, don Libardo. ¿Qué hubo, mijo? ¿Cómo está, hombre, don Libardo? Óigame, ¿esa que vaya no es Carmenza? Sí, señor, acabo de salir, doña Carmenza. ¿Para dónde iría con tanto afán? La verdad, ni idea, don Libardo.
¿Aló? Hablo con Faustino. Sí, ¿quién es? ¿Cómo le va? Yo soy Carmenza, le estoy hablando aquí de Medellín, de parte de mi niña Carolina. Carmencita, y milagroso, vea, yo hace rato estoy llamando a Carolina y nada. Ah, no, lo que pasa es que don Libardo cambió el número y no nos lo ha querido dar. Todavía sigue bravo de cucho. Está más furioso que ni pa' qué, si me escuchara hablando con usted, bien mal que si me iría. ¿Qué, Carolina, cómo está o qué? Bueno, la verdad es que don Libardo se la tiene al rojo. Tan solo la deja salir para ir al colegio. No, eso la tiene más controlada que ni para qué le cuento. Pero venga, Carmencita, o sea, Carolina, ¿qué dice? ¿Ya cómo está? ¿Cuándo me puedo ver con ella? Precisamente por eso lo estoy llamando. Mire, la niña Carolina le manda a decir que lo recuerda, que lo quiere mucho, pero que por ahora es mejor que dejen las cosas así, porque si su papá se llega a enterar, pues no, terrible, la va a mandar muy lejos y no, eso va a ser... ¡Ay! ¡Don Libardo! ¿Aló? ¿Aló, Carmencita? ¿Qué es lo que me va a decir de Carolina? ¿Aló? Que la deje en paz. Eso es lo que le quiero decir, nada más. Y definitivamente, ¿eh? Definitivamente no pensé que usted se convirtiera en la Celestina de mi hija y el sinvergüenza ese que la llama. Don Libardo, yo estaba hablando con un primo. Sí, yo sé. Un primo que le llama desde Cúcuta. Me cree tonto a mí también, ¿no? Don Libardo, por favor, escúcheme, don Libardo. Mita, yo sé que la embarré. Sí, que en este momento estoy pagando las consecuencias de lo que hice, pero créame que a nadie más le duele esto tanto como a mí. Ah, eso sí. Cada uno tiene que asumir las consecuencias de sus actos. ¿Quién lo manda a andar de irresponsable? Un hombre serio no tiene hijos por descuido, y menos con la primera que se le atraviese. No, no, mita, una cosa es mi responsabilidad, que yo la asumo, y otra cosa es que usted juzgue, porque ella no es una mala persona. Si usted lo dice, así será, porque lo que fue a mí no me la presentó. Yo sé, mita, pues que esa relación fue como toda cortica ahí, pues, y muy intensa. Es que ella, ¿cómo le digo, hombre? Ella es la fisioterapeuta que me trató lo del hombro. Ay, por lo que veo, lo atendió muy bien. Ay, mita, no se ponga pues con eso. Yo no quiero hablar pues de detalles ahorita. Lo único que quiero que usted sepa es que esto es muy duro. Claro, como siempre. Primero el gusto y después el susto. Eso es lo que pasa cuando se hacen las cosas sin pensar. Mita, yo sé que usted está decepcionada de mí en este momento, pero créame, vea, una cosa sí le aseguro. Yo voy a ser una persona responsable, voy a buscar a esa criatura, le voy a dar todo mi amor, le voy a dar mi apellido. Yo no voy a seguir los pasos que hizo mi papá conmigo, ¿no, señora? Es lo menos que espero de usted, que se comporte como un verdadero hombre y responda por el muchachito. Y es que eso voy a hacer, mita, eso voy a hacer. ¡Qué tristeza, René! ¿Qué hace que le estaba jurando amor eterno a Magnolia para salirle con semejante chorro de babas? Razón tuvo ella en haberlo dejado. Mita, no me diga eso, sí que es que en este momento eso es lo que más me duele. Ahí tiene por Pati Alegre. Y téngase fino. Porque si los periodistas se dan cuenta de esto, se van a dar un banquete metiéndole en la vida que para que vea a ver de aquí en adelante qué es lo que va a hacer René. Sí, mita, es que no es necesario que me lo recuerde porque yo sé cómo es esa gente. Lo único que yo le quiero decir es que yo me tengo que ir para la concentración a Bogotá. Me vine para despedir, mita. Sí, tengo concentración con la selección, entonces... Créame que yo me voy a cuidar, ¿sí? Voy a responder por la criatura y también voy a manejar eso con mucha precaución. Más le vale, mi hijo, más le vale. Mijita, venga, pero me va a regalar la bendición entonces. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Que Dios lo bendiga. Gracias, mita. Camino. Entonces, ¿te haces bien juicios a los remedios que te mandó la doctora? Señorita, buenos días. Buenos días. Vea, yo soy Marcos Barriento del periódico Órbita. ¿Cómo le ha ido? Bien, ¿y a usted qué tal? Vea, vengo a hacerle una entrevista a la señora que está esperando un hijo de René y Guita. ¿A quién? Buenas, ¿cómo estás? Buenas. Hazme un favor, ¿cuál es la habitación de Carlos Alberto Valderrama? Un segundo, por favor. La de ustedes es la habitación 508. ¿Ustedes? No, no, es que yo pedí una habitación para mí solo. Pues aquí me aparece que es una habitación compartida con un miembro del equipo. No, mire, yo le dejé clarito a lo de la federación y eso lo hablamos, que mi habitación era individual. Entonces, por favor, para que me ponga a mí solo. Parece que no tuvieron en cuenta su solicitud. Venga, hagamos algo. ¿Por qué usted no llama? A ver si alguien le resuelve eso, porque es que yo necesito descansar. Por supuesto, si quiere puede ir siguiendo, que de todas maneras usted es el primero en registrarse y estaría solo por esta noche. Sin embargo, yo le dejo una nota aquí a mi compañera para que tenga en cuenta su petición. Bueno, está bien, muchas gracias. Y mire, que nadie me moleste. Sí, si llama alguno, que yo no estoy. Con mucho gusto. Muchas gracias. Que descanse. ¿Por dónde es? Siga por aquí. Ah.
Iba demorando, Fonseca. Ya me tenía nervioso. Usted tan bonito como siempre preocupándose por mí, pero mire, sano y salvo, tranquilo. No se preocupe que estoy bien. O sea, payaso, yo estaba preocupado el carro, no por usted. A ver. Pero mire, llaves. Se lo traje sin ningún rasguño. ¿Sabe qué, don Arcadio? Lo voy a entrar mañana otra vez. ¿Otra vez? No. ¿Pero cuándo me va a hacer algún abono? Porque esto gratis y no es. No, Arcadio, no se preocupe que muy pronto me va a salir un negocito muy bueno y voy a tener billete, billete, billete para pagarle toda la deuda. Espero que esta vez sí sea cierto, ¿no? ¿Acaso cuándo le quedaba mal yo? Ay, mejor no me haga hablar, si no me arrepiento de prestarle ese tiesto. No le diga tiesto a esa nave, esa es hermosa. Bueno, ¿de quién es? Es mío, ¿no? Entonces le puedo decir como me dé la gana o no. Don Arcadio, yo le quiero proponer un negocio. Si me sale ese billete del que le estoy hablando, le compro el carro. ¿Qué? ¿Y es que está en qué anda? Viene aquí a hablarme como si ya se fuera a ganar la lotería. Don Arcadio, lo único que le puedo decir es que el negocio que tengo es grandísimo. Va a tener mucho billete. Amanecerá y veremos, decía el ciego. Nada que le amanecía. Pórtese juiciosa, ¿oyó? Procure no meterse en problemas. Señora. Papá, yo no quiero que Carmencita se vaya. En cambio, yo sí. ¿Y sabe por qué? Porque no me gusta la gente que se pasa mis órdenes por la faja. Que no las atiende. Papá, pero es que ella solamente me estaba haciendo un favor. Yo le dije que buscara a Faustino y le dijera que nosotros no nos podíamos ver más. Eso es todo. Se lo voy a repetir. A mí no me gusta la gente que se pasa las reglas por la faja, que me traiciona. Entonces, perdóneme. Perdóneme todo lo malo. Yo le estoy profundamente agradecida por el tiempo que usted me tuvo aquí en su casa y por el trabajo que me dio. Ustedes son como mi familia y la niña como mi hija. Papá, no deje que se vaya. Le voy a pedir un favor. Deje las lágrimas de cocodrilo para otra ocasión. Pase mañana por su liquidación. Mamachita, vuelvo y le repito, pórtese muy juiciosita, ¿oyó? Estudie, prepárese. Que el Señor me la bendiga. Pare la mal. ¿Usted por qué es así? ¿Cómo así? Como si me odiara. Porque siempre tiene que alejar a las personas que me quieren de mi vida. Primero alejó a mi mamá, después a Faustino y ahora a Carmencita. Es que es como si le encantara verme sola. Encerrado tratando de descansar porque sus amigos supuestamente iban temprano y miren. Fred, pero no los puedo echar a la calle así como. Entonces me voy yo. Pues hable más bajito que ellos lo van a escuchar. ¿Para dónde se va? Pues para el hotel de la concentración porque supuestamente me iba mañana, pero miren las circunstancias, entonces ¿qué hago? ¿Cuáles circunstancias? Quédese un ratico que ellos ya nomás se van a ir. Ay, querida, si me dijo hace 2 horas, hombre, y mire lo que está pasando, yo no me puedo dar el lujo de llegar al primer día de concentración de la selección, pues trasnochar una poca a mi mujer se le dio por emparrandar con un poco de pernicioso ahí. ¿Cuáles perniciosos pelados son sanos, Freddy? Son de mi colegio. ¿Sabe que yo no voy a pelear con usted? Vaya y baile, que se le acaba la canción mejor. Pues sabe que sí, me voy a ir a bailar porque uno se va a esta vida y lo único que nadie le quita es lo bailado. Vea, que le vaya muy bien con la selección Colombia. Yo que Dios me lo bendiga. Chao. Buenas noches, señorita. Buenas noches. ¿En qué le puedo servir? Si eres tan amable, vea, yo soy Freddy Rincón. Yo vengo pues a integrarme a la Selección Colombia para que me ayude con la habitación y eso sí. Permítame un momento, por favor. A usted le corresponde la habitación 508. Okay, con gracias. El pibe Valderrama. ¿De verdad? Sí, eso es lo que dice aquí. ¿Y él ya llegó o todavía no ha llegado? Sí, él ya llegó.
muchas gracias. ¿Usted no tiene por ahí de casualidad un teléfono para llamar a larga distancia que me haga el favor y me preste? Sí, claro que sí. Mira, esa ya lo puedes utilizar. Okay, muchas gracias. Con gusto. ¿Aló? ¿A que no adivina dónde estoy? Ay, mijo, pues en Bogotá. Estoy en el hotel de la concentración de la Selección Colombia. Mamá, me convocaron. Sonia, convocaron a Freddy. ¡Ay, qué felicidad! ¡Que te estaba engañando! Ay, mijo, por fin se va a cumplir el sueño que usted tenía de jugar con la selección. Y eso no es nada, yo. Si supiera con quién me tocó compartir habitación. A ver, ¿con quién? Nada más y nada menos que con el Pepe Valderrama, ¿más se imagina? Ay, mijo, usted entró fue por la puerta grande, pues, ¿ah? Voy a regalar una bendición bien buena, yo. Yo tengo que lucirme en este cuadrangular. ¿Cuál lucirse, Freddy? A ver, no se vaya a olvidar lo que estuvimos conversando. La soberbia no lo lleva a uno para ningún lado. Yo, usted me hace el favor con los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, yo sé, mamá. Pero de todas maneras, deme una bendición, ¿sí? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la Virgen me lo acompañe, que Dios me lo proteja. Que yo lo voy a encomendar es a todos los santos, ¿oyó? No, muchas gracias, yo. Me tengo que ir, ¿oyó? Entonces hablamos y que esté bien. Fred, es que yo le tengo que decir una cosa, mijo. ¿Qué pasó? Pues yo no lo quería preocupar. Pero yo creo que esto usted lo tiene que saber. Ya me preocupo, mamá, ¿qué pasó? Adivine con quién anda el noviado su papá. Con Eugenia, con su suegra. No, eso no puede ser. ¿Qué tal el corrinche de estos dos? No, no, mi papá tiene que estar loco. Yo. Pues completamente loco. Yo no le iba a contar a usted, pero como los chismes le van a llegar. ¿Cómo le parece que acá en Buenaventura todo el mundo los ha visto? Ah, de un lado para otro como si fueran un par de quinceañeros. Dejate la ambiveza. ¿Y entonces? José, yo no sé, pero a mí tanta felicidad me tiene como sorombática, bebé. Es que no me la puedo creer. Pero toca que se lo crea, mija, porque esto es de verdad y es en serio, ¿no? ¿Ah? Claro, como en todos los cuentos de hadas, siempre hay un pero. ¿Y hay un pequeño detallito que me está molestando? ¿Pero cuál sería, mi amor? ¿Situación con doña Rufina? ¿Mm? Rufina y yo terminamos hace como 17 años, mija. Ah, ya. ¿Y se separaron legalmente? Pues no, 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 nunca hicimos papeles. Sí, nos separamos, pero no hicimos papeles. Como quien dice que yo en lo que me he convertido con el paso de los años es en una mujer que anda con hombre ajeno, con hombre casado. No, Rufina y yo, mira, la única relación que tenemos Rufina y yo son los hijos, madre. A mí no me vengas enrollados a mí, no, no, no. Mientras tú no has casado legalmente con ella, ella es tu mujer. Yo lo único que soy es tu moza. Mi vida, mi amor, la luz de mis ojos, el amor de mi vida, no, todo no, lo que no, tengo. No, 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 la realidad es que Rufina sigue siendo tu esposa legítima. No, mi amor, no diga eso, mami, no diga esa eso. Esa es la realidad. A ver, ¿qué tengo que hacer para que usted cambie esa carita? Una sola cosa, José Rafael, una. Si de verdad vos no me querés perder a mí, organiza tu situación legal con doña Rufina. ¿Me estás oyendo? Porque te lo repito, yo no he nacido para ser moza de nadie, ¿no? Eso está solucionado, mamita. Somos los que somos, vamos para adelante. Usted es mi esposa, yo no le quiero que vaya. No te preocupes por eso, mija. Comamos. ¿Quién es, hombre? A la orden. Buenas noches, padre. Buenas noches, buenas. Si me dejaran dormir, yo dije que me dejaran tranquilo, necesitaba descansar. Y vea, lo que pasa es que yo soy Freddy Rincón. Yo vengo a compartir habitación con usted. ¿Quién dijo esa vaina? Si yo dije que yo iba a dormir solo. Pues es que en recesión me dijeron que viniera, que pues yo era compañera. Bueno, para... vaya para recesión y que le resuelva esa vaina allá, amigo, porque yo voy a dormir solo. ¿Sabes cómo es? A ver si les han dormido. Hola. ¿Cómo estás? Bien, lista, vamos. Yo ahorita las alcanzo. Amor, ¿cómo estás, Leo? Estás así, gracias. Amor. Mamá, venga, explíqueme una cosa. O sea, su papá, ¿por qué dices que ya no quiere que nos volvamos a ver? No, si no es que mi papá puede salir en cualquier momento de la casa. Mami, pero es que a mí no me importa, ya. Yo
quiero que hablemos. ¿Mi papá qué? No, a mí no me importa su papá. Además, él tiene que darse cuenta que usted y yo ya nos amamos, nos queremos. Es más, mami, vea, si usted no quiere que hablemos aquí, vamos pues para otro lado. No, pues tienes que hay otro problema. El bus del colegio en cualquier momento llega. Ay, mi amor, no importa, vea. Un día que usted no vaya al colegio no le va a pasar nada. Además, usted sabe que lo de nosotras es más importante. Pues es que, entiéndeme, yo no quiero meterme en más problemas. Ya llevan a Carmencita por mi culpa. Y si mi papá llega a ver aquí hablando con vos, es capaz de mandarme a un convento, quién sabe a dónde, bien lejos. Mami, a mí no me importa, ¿verdad? Después que yo sepa dónde su papá la lleva a usted, es más, yo soy capaz de pasar hasta por encima de la madre superiora. ¿Verdad? En este momento lo que yo quiero es que usted me defina de una vez. O sea, usted quiere estar conmigo, ¿no? Dígame, pues. ¿Por qué hay que hacer tan pensativa, mamá? Dígame algo. ¿Qué te importa el colegio, cierto? Si yo quiero estar es contigo. ¿Qué? ¿Ya no le da miedo a su papá? Pues sí, pero si me va a castigar, que me castigue por algo. Camine. Pero por algo bien bueno. Me cae, pues. A la señora Rufina yo le hice una promesa. Construirle su casita, meterle un gol a la pobreza. Soy el Colosa, mi vida es dura. Salí jugando de buena aventura. Soy el Colosa, mi vida es dura. Salí jugando de buena aventura. El negro quiere un gol. Hay algo que me tiene preocupado, hombre Pacho. Anoche estuve hablando hasta tarde con René, a ver si le sacó esa pendejada a la cabeza. Dice que venirse a jugar de delantero a la capital. Pero nada, es más terco que una mula, hombre. Entonces el año entrante lo vamos a ver vestido de azul, Hernán. Imagínate con las que salió. Le dije hasta a mí saber si le sacó esa huevonada a la cabeza. Le hice ver qué buenos delanteros aquí en Colombia hay muchos. Mientras que arqueros que se destaquen aquí hay muy pocos, hombre. Y entre más se le insista, va a ser peor. Vos conocés a René, es un hombre muy emocional. Está tomando decisiones con la cabeza caliente, Hernán. Pues va a tener que meter esa cabeza en un chorro de agua fría, Pacho. Ese muchacho, ¿cómo se va a tirar su carrera por un arrebato de esos? No. Mira, él está muy mal, pues, por haber terminado con Magnolia. ¿Entendés? Y ahorita con esto que va a ser papá, pues eso lo tiene muy desubicado. Nos toca esperar que pase la tempestad y que reconsidere lo que va a hacer, ¿cierto? Pues yo no sé, Pacho, pero yo no creo que eso se vaya a calmar, hombre. ¿O es que no has leído el periódico? Mira, y verás con la joyita que salieron. A ver, hombre. Ah, míralo. No, pero esta gente, ¿cómo se enteró que René va a ser papá? Vos sabes cómo son los periodistas de aquí de Colombia, que la que no sabe se la inventa. Y con lo popular que ese muchacho, ya todo Medellín debe saber que él va a ser papá. ¿Sabes qué es lo peor? Que hasta que no le saquen el jugo a esa noticia, no van a dejar tranquilo a ese muchacho. Mira, y hasta la foto de la doctora se consigue. Y el nombre y todo, ¿no es? Es que con eso de sin confirmar, no se lo decimos, pero esa se caga en la vida a la gente. No, menos mal fuimos donde Josefina temprano. Si no nos da los aguacates más pichos, présteme otra de periódico. Ay, mamá, pero eso se lo dieron bien verde también. No, pero mejor, mejor. Présteme otra de periódico, Magnolia. No, pero eso se lo dieron muy verde, mamá. Pero es que mire la cantidad. Pásame otra hojita. Espera, a ver. Yo, pues. ¿Qué fue? ¿Qué fue, Magnolia? Ay, Dios. Sí, se ha jugado, hombre. O sea, Lesslie es un monstruo, definitivamente. No tenés que vendérmelo, nada. Yo lo veo jugar todos los días. Pues menos mal. Pero es que yo no veo por aquí esa alpide, no es que a madrugar, pues a la concentración que hace el primero en llegar. Y efectivamente así fue. Carlos llegó ayer a la concentración, de primero como siempre. ¿Y dónde está que yo no lo veo? Me pidió la mañana para ir a hacer una vuelta personal. ¿Algún problema? Está con el flaco hoy, es que tampoco está. Pero yo te digo una cosa, hombre Pacho. Donde el pibe se ponga a dar papaya en el nivel en que está Lesslie, el pibe termina perdiendo el puestico. ¡Vamos, Alessi, vamos, vamos! ¡Soltala, hombre, soltala! Ay, Sorbo, ¿dónde vas a tener lo tuyo? Mira. Ay, píllatela, píllatela bien. Entonces, Sorbo, ¿qué opinas del proyecto? Impresionante. ¿Y usted socio aquí? Oh, oye, Taina, está mamonúa. ¿Y qué, los dos son tuyos? Los dos. ¿El de allá también? Los...
Ah, los dos son míos, claro, sí, los dos son míos. Que a mí me gustan las cosas grandes, así, bien chévere. Ahora que lo veas por dentro, vas a quedar loco. Bueno, ¿y qué? Vamos a darle la vuelta de una vez. Sí, no, pero espérame acá un momentico, yo tengo que conseguir los cascos porque aquí la seguridad es lo primero, Permiso, señorita, adelante, gracias. Sí, bien. Oíste, Monen, ¿tú empezas a invertir aquí o qué? Ah, claro, aquí voy a meter una plata que tengo en la transferencia de Francia y otro ahorro que tengo por ahí. ¿Y Clarisa qué dice? No, a Clarisa no le he dicho nada. Yo le digo, cuando haga el negocio, entonces yo le digo. Ya. Oíste, mono, y este man sí será de confianza. Digo, Javi, este man estudió conmigo en el Celedón. De lo más de billete allá de Santa Marta, él. Enturado, como digo yo. Entonces no tiene necesidad de robarme a mí. ¿Para qué? El negocio lo vamos a hacer en español, así que no me voy a meterlo en la boca. Bueno, llegaron los cascos. Ahora sí. Vamos, pues. Vamos, pues. Pila. Mono. Mira, esto es un parqueadero. No sé, de todo el espacio que tiene, esto es una vaina de lo que tenga tu hijo. Vamos para eso. Esa es la también. Lo que yo te pregunto, ¿cómo hacemos con el billete ahí? Lo que viene ahora no se lo imaginan, ¿eh? Faustino, usted sí es que es muy loco, ¿no? Venirse desde Cúcuta. Ay, mi amor, no volvas a hacer eso. No es que pones en riesgo tu carrera, te pueden hasta echar. No, mami, es que vea, a mí no me importa. O sea, a mí lo que sí me tenía preocupado era saber que no iba a volver a hablar con vos. Y a mí ahora lo que me preocupa es que mi papá se dé cuenta. Mami, para todos los problemas hay solución. Es más, vea, si usted quiere, yo hablo con don Libardo, ¿qué dice? No, mi amor, no vayas a hablar con mi papá porque vos sabes que la voz no te quiere y lo que harías pues sería empeorar las cosas. Amor, de pronto él debe estar así por lo de la camioneta. Yo estoy dispuesto a pagarle todo. Eso sí, lo que sí no estoy dispuesto es a terminar con vos, a dejar todo tirado con vos. Ay, eso es tan fácil de decirlo. Ah, pero más fácil es hacerlo. Míreme a los ojos. ¿Por qué no vas conmigo a vivir a Santa Marta? ¿Y a vivir cómo? Como marido y mujer. O sea, como tiene que ser, amor. Mami, mire, es que a mí en Santa Marta me van a pagar bien. A usted no va a faltar nada. O sea, usted va a vivir como una reina, mami. Como usted lo merece. Ay, Tino. ¿Cómo que Tino? ¿Sí o no? ¿Ah?